Buenas, bienvenidos a otro capítulo más de Frente al Fotógrafo. En esta ocasión quiero presentaros a un compañero que, aunque trabajamos disciplinas muy distintas, a los dos nos une un amor tremendo por el mar Cantábrico. Él está en Galicia, yo estoy en el País Vasco, pero el mar es una parte importante de nuestro trabajo fotográfico. Quiero presentaros a Kiko Arcas. Hola, Kiko, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal por ahí? Bien, por bien, el norte, bien. Norte. Nosotros somos el norte de Lao y vosotros el norte, norte. Bueno, estamos ahí, estamos justo en esos extremos, pero es cierto, ¿verdad?, que el mar que tenemos aquí marca un poquito y yo creo que por lo menos en tu fotografía se ve, ¿no? Se ve esa influencia. Pues sí, yo creo que al vivir aquí en un puerto como es el puerto de Vigo, tener el Atlántico, digamos que en casa. Y luego, yo creo que es esa conexión, ¿no? Ya al nacer en un puerto, si nos quitan el mar, es, a mí por lo menos me quita, ¿no?, media vida. De hecho, a veces voy a trabajar a cosas de trabajo, tengo que ir a Zamora, a León, y estoy una semana y ya estoy deseando dónde está mi mar, ¿sabes? Es verdad, el Atlántico. Yo te he traído al Cantábrico, el Atlántico. El Atlántico. Da igual. Sí. También tengo estado por el Cantábrico y... Y es una pasada, los temporales que hay ahí también son impresionantes. Son impresionantes. Vamos a ver luego algunas imágenes tuyas donde te gusta reflejar mucho la fuerza del mar. Pero yo, para los que sois, en el buen sentido, pajareros, siempre hay una pregunta que tengo. ¿Fue antes el amor por las aves, por la naturaleza o la fotografía? Porque hay las dos vertientes. Yo empecé primero con las aves. Yo empecé con 10 años, ya tenemos 45, y empecé con 10 años con mi hermano José Arcas, que es pintor de naturaleza, es biólogo, zoólogo marino y tal, y fue él el que me metió, de empezar con unos prismáticos yo me voy a ver pájaros, y yo, a ver pájaros, entonces un friki, entonces me iba con él. Sí. Y la cosa se empezó a, digamos que a dilatar, y fue a mayores. O sea, pasamos de prismáticos, mi hermano ya se metió a estudiar biología en la Universidad de Santiago y tal, él empezó a ser, se hizo anillador científico de aves, nos pasábamos todo el día. Aquella no había ni novias ni nada, era todo. Oye, pero qué bueno, ¿no? Dos hermanos con una afición ahí tan específica y poderla desarrollar juntos, ¿no? Y que a día de hoy seguimos los dos y seguimos yendo al campo a pintar, yo voy a hacer mis fotos, luego nos vemos y ¿qué pintaste? ¿Qué hiciste? ¿No? Es una pasada. Y sí. Ya te digo, a raíz de eso, trabajando un poquito para la Universidad de Vigo también, haciendo cursos y tal de ornitología. Él ya luego tiró más por la parte científica, siguió con sus trabajos. De hecho, la tesis doctoral él la hizo sobre el Andarribos Chico. Y a mí me picó un poquito luego ya el gusanillo. Gracias a un fotógrafo, que no sé si os sonará, pero fue de los primeritos que había aquí en España, en Fotonatura, que se llamaba Marcos Veiga, que le pegaba mucho y es mi cuñado. Entonces, a mí me suena de eso, de Fotonatura, precisamente. Sí, luego le he perdido la pista totalmente. Y tengo que agradecerle a Marcos que me metiera el gusanillo de la fotografía. Entonces pasé de tener los pájaros en la mano a un día probé lo del jairo, de meterme en un escondite y tener, y me acuerdo, lo primero que fotografié fue un martín pescador. Y tener ese martín pescador a 2 metros, tranquilo, limpiando, me flipó de tal manera, dije yo quiero esto. Claro, porque es como que estás al lado de él, pero el pájaro ni se entera. Claro, está el anillamiento es muy bonito y es muy interesante y todo lo que aporta científicamente, pero un ave en la mano se transforma. Sí. Ya están estresados, es otra cosa, las plumas ya no es lo mismo. Mira, vamos a ir presentando unas fotos. Ya has dicho lo del martín pescador, y entonces voy a cambiar un poquito el orden que yo había pensado y me voy a ir primero al mirlo acuático, porque yo creo que yo la primera experiencia que tuve en Hyde fue también con un amigo muy, muy de pajarero, pero de pasión, ¿eh? Él lo que le gusta sobre todo es documentar. Entonces, la primera vez que me metí en un Hyde fue con un mirlo acuático y a mí me pareció asombroso este animal, el poderle ver ahí, ¿eh? Eso que se va agachando, luego cómo se zambullía, a mí me parecía impresionante eso. Es una pasada, a mí me... Yo creo que es...
si no mi ave favorita, casi. Está ahí en disputa con, no sé si conoces el alcaudón dorsirrojo. Ajá. Es una especie bastante peculiar. Que a mí me, de hecho, estoy ahora en verano, este año me propuse, en cuanto acabase el confinamiento, dedicarme en cuerpo y alma a él. Es un ave muy amenazada, o sea, cada vez hay muchísimo, muy poquitas, los territorios se están reduciendo a una velocidad de un año para otro increíble. De hecho, tengo un amigo en Pontevedra que los controla todos los años y del año pasado a este, de 8 territorios ocupados, ha bajado a 3. Sí. Es que es una barbaridad. Pues hay un proyecto muy, muy interesante, ¿no? Porque yo creo que como fotógrafos de naturaleza, el poder intentar hacer algo con nuestro trabajo puede ser muy, muy interesante, ¿no? Claro. Entonces, es una especie, digamos que, sí, conocida entre los pajareros, pero sales de ahí y nadie lo conoce. O sea, dicen alcaudón, dorsirrojo. Porque aquí, aparte, es que el dorsirrojo es una especie que solo la habita ahora en verano. Está aquí 2 meses. De hecho, la provincia de Pontevedra y la de Orense son las dos. Estas aves vienen de la costa índica de África, o sea, estamos hablando de frente a Seychelles, Madagascar. Ahí pasan el invierno. Se pega un buen paseo, sí. Y al contrario que las aves, normalmente los abejarucos y todo lo que tenemos aquí en verano, que cruzan por el estrecho de Gibraltar, ellos vienen por toda la costa, digamos, este de África. Ajá. Suben por Egipto y cruzan por Turquía, el estrecho del Bósforo, y vienen. Digamos que la migración va ocupando toda Europa de este a oeste. Uh-huh. Y el último punto, o sea, a principios de mayo, tú puedes ver que ya empiezan por fotógrafos a llegar a Alemania, los ves en Holanda, en Hungría, tal. Y a vosotros. Y los últimos, los nuestros aquí, que hasta casi principios de junio no llegan. Hombre, pero por algo estáis ahí en el fin del mundo, ¿no? En Finisterre, estáis ahí. Tal cual. Entonces, es eso. Esas características de esa ave que viene desde tan lejos, llega aquí en junio, cría toda leche y a mediados de agosto ya no están, ya se han ido otra vez. Joder. O sea, son miles y miles de kilómetros los que se hacen. Claro, entonces concienciar, primero, tú tienes una dificultad para hacer un proyecto, un trabajo serio, porque claro, tienes muy limitado el tiempo, y claro, luego concienciar a la gente de aquí, a las instituciones y demás, cuando dirán, va, es un ave de paso, aquí casi no está. Total, lo que hagamos nosotros no tiene importancia y claro, hacerles ver que eso no es así es complicado. Es complicado. Y lo que te digo, la gente la saca siempre de lo mismo, ¿no? De que si el gorrión, el abejaruco tal, y el resto no lo conocen. Hablas con los paisanos de allí donde tengo ahora un escondite fijo montado porque es un ave muy, muy desconfiada. Uh-huh. Y a mí no me gusta. Hay fotógrafos que utilizan pues lo de poner cebo y tal, que si los gusanitos. Yo quiero, a mí siempre me gustó que sea la cosa natural. Natural y romperme, no molestar, claro. Eso es, romperme bien los cuernos y dar. Y llevo muchos años detrás de él y haciendo, bueno, voy haciendo cosillas, pero este año por fin he conseguido que la cosa salga bien y pues, aún ayer estuve con él. Y te exige mucho sacrificio, porque dentro del escondite no hay sombra. Ellos son de posaderos en medio de los campos donde van a cazar saltamontes o hormiga de esta de ala o grillos o tal. Y dentro del high se puede alcanzar unos 40 y pico grados dentro. Sudas lo que no has sudado en toda tu vida. Claro. Entonces, pero bueno, cuando lo ves allí posado y las luces que estoy buscando y un poco representar fotográficamente lo que toda su biología, ¿no? Eso me lleva mucho tiempo y nada, parece ser que este año se está aportando y bueno, ya veréis resultados por ahí. Muy bien, muy bien. No, con ganas, a ver. Pero además yo creo que son importantes e interesantes esos proyectos. Y nada, lo que te iba a comentar, que la segunda especie para mí es el mirlo acuático. Me parece súper simpático el juego que dan. Luego son tiene la estética, ese pechón blanco es precioso. Es una pasada. Sí. Y también los hago allí donde hago los alcaudones, que es en la provincia de Orense. Uh-huh. Y me da un juego espectacular. O sea, con cascadas, puedes hacer desde primeros planos, composiciones, lo que quieras. Aquí ves al macho y la hembra viendo para esa esfinge, así como los dos viendo para ella, diciendo, ¿quién la coge? ¿La coges tú o la cojo yo? No, y es curioso,
en la otra imagen, el poder congelar a un ave tan inquieta como esta, tan inquieta, con una velocidad lenta para conseguir esa sedosidad del agua, es bonito. Eso, supongo que, claro, que tienes que aprender mucho, ¿no? El comportamiento del ave, porque tú sabes que hay en ciertos sitios, ¿no?, que para como a pensar a ver a dónde va o por dónde ataca el nido, ¿no? Lo primero y básico en fotografía de naturaleza es los prismáticos al cuello y mucha observación. Eso es lo primordial. El mirlo acuático es una especie que todos los años la hago. Yo debo llevar 20 años haciéndolo todos los años. Siempre me gusta ir a hacer unas cuantas sesiones. Y ya lo tengo tan conocido, y yo creo que ya me conocen ellos a mí, que ya sé cuándo se va a parar, porque ellos tienen un gesto que cuando llegan a la piedra, siempre llegan y empiezan a bailar. De hecho, en gallego le llaman el lavaculos, porque parece que está metiendo el culo. El agua. Sí, le llaman lavacul. Entonces, ya le coges el ritmo, ya sabes que hace ese gesto, pero hay un momento que se queda quieto. En ese momento es cuando tienes que hacer la... Dices tú, plac. Y de 10 fotos, pues sabes que 9 salen movidas y una... Pues sí, porque te la tienes que jugar. ¿Aquí a qué velocidad puedes estar disparando? Esto debe estar a un quinceavo. Sí, un quinceavo, un veinteavo, más o menos. Y tuve suerte, se quedó... Sí, sí. Le iba cogiendo... Aparte es que ya cuento, ya lo veo. Y estoy con el teleobjetivo y ya empiezo. 1, 2, 3, ¡pa! Y ya sé que... O sea, ya, eso es mucha eso observación, es. Muchos años de... Y así, me gusta el dinamismo del agua. Ahí el mirlo a puntito de entrar en el nido, a cebar a los pollos. Eso, no para, ya te no digo, para, da mucho juego. Entran en un trasiego. Es curioso, ¿no? Sí. Porque en la península, digamos que el gran territorio de los fotógrafos de aves es normalmente pues, el sur, Extremadura... pero hay, ¿no?, hay un pequeño reducto de fotógrafos del norte, sí, ¿no?, que claro, que aquí hay también unas especies, ¿no?, pues quizás estas, las limícolas, que tenemos aquí en las playas, ¿verdad? Y no sé, sí, yo creo que tenéis ahí un trabajo interesante, ¿no? Pues Mario Suárez, tú, ¿no? Ahí hay un, ajá, grupo de trabajos muy, muy chulos y que además no os fijáis solo en retratar a los animales, ¿no?, sino un poco darle un toque de estética. Y esta que me gusta especialmente, que se ve en alguna foto tuya más, el tema de la inclemencia. El me reflejar. Encanta. Yo soy el primero en salir cuando está lloviendo, hay un temporal, o el mezclar el componente ese de mal tiempo. Si puede ser con mar, mejor. Y, claro, y luego ya le pones la guinda, que es el ave. Para mí siempre en la fotografía, lo último tiene que ser el ave. O sea, que es lo que más me gusta, pero digamos que el ave tiene que ser la guinda del pastel. Cuidar, ajá, el resto, y una vez que ya tienes todo el ambiente creado, lo que estás buscando, dices tú, bueno, ahora aquí es donde la gaviota pega, o pega el correlimos, o pega... Pero tú te das cuenta que eso es justo lo contrario de lo que yo creo que la mayoría de los que estén escuchando estarán pensando, dirán, no, joder, lo primero será el ave, y luego igual incluir el entorno, ¿no? Pero no, pues yo soy al revés. Y siempre lo digo, y en charlas que tengo dado, yo creo que cuando estás en un bebedero, un comedero, esperando, es un carbonero, un pequirrojo. Tengo amigos que van y, el pequirrojo, pero es que yo es lo último que veo. Yo primero me imagino el resto aquí en la cabeza. Dices, si ahora quiero el pequirrojo ahí, pero una vez que ya tienes todo... Eso es, tengo todo el escenario montado, lo tengo todo, todo natural. O sea, puedes tener un bebedero artificial o un comedero con tus... Pero una vez que tengo todo listo, digo, ahora quiero el petirrojo. Si se posa donde quiero, ¿qué tal? Es cuando... Eso es lo que me gusta. Es la foto, es darle la vuelta. Sí, sí, porque si no lo otro... A ver, yo creo que sucede mucho, ¿no? En paisaje también, ¿no? El cazar postales, ¿no? Y en aves también puede pasar eso, ¿no? El decir, no, yo quiero el animal, pero bueno, pero... O sea, mira, no sé si me explico, ¿no? Creo que puede ser más interesante este caso, lo que tú dices. Con este correlimos oscuro, a ver, todos los que fotografiamos aves o conocemos medianamente las aves, sabemos lo que es un correlimos oscuro, sabemos cómo es, por decirte, un correlimos oscuro, un martín pescador o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, yo estoy en casa y digo, pues mira, dan temporal. Ostras, pues si dan temporal, me voy al puerto de La Guardia, allí cerca de la desembocadura del río Miño, y van a estar los correlimos oscuros. Ostras, pues si cojo el correlimos oscuro, lloviendo,
con temporal. Voy a intentarlo. Y suena la flauta, como dice el amigo Porras, pues, sí, sí. Pues mezclas todo eso y dices tú, vale, me está cayendo la del pulpo, estoy que chorreo agua, pero tengo el correlimos donde quería tenerlo y salen estas cosillas. Cosas, sí, que al final le dan un aporte especial. Eso, en este caso, en este tipo de aves, claro, aquí no trabajáis con hide, os vais arrastrando como podéis, ¿no? Intentando siempre, ¿no? Manteniendo esa distancia de seguridad que te marcan los animales, ¿no? Las aves también en particular, ¿no? Pero aquí es todo arrastrarse. Aquí yo creo que con la evolución, dentro de miles de años, los fotógrafos de aves tendremos, rectaremos, ya no andamos. Sí, pero claro, yo te imagino, porque tú me imagino que no estabas en el suelo y se te ponen las dos aves así justo, ¿no? Con esa simetría, una enfrente de la otra. O sea, en este caso me pasó lo mismo, ¿no? Sabía que estaban estos chorlitos dorados en la playa. También, esto que te levantas y tal, dices tú, uy, está el día nubladito. A mí me encantan los días nublados para hacer fotos. O sea, los días con sol, tiene que ser un sol de última hora o primera hora. Ya el resto del día, para mí, no existe. En este caso, recordaba que estaban los chorlitos en la playa. Y entonces lo que hice fue ver el tiempo, vi que estaba nublado y que la playa, de estar la tarde anterior, estaba llena de algas. Algas de un montón de colores. Y cuadraba la marea baja. Entonces dije, bueno, pues voy hasta allí. Oye, si siguen allí o lo que sea. Y cuando llegué estaban dos dorados y un chorlito gris, los tres durmiendo. Entonces lo que hice desde una distancia bastante lejana para no molestarlos y tal, pues lo que dices tú, codos al suelo y empezar a rectar con la cámara, poquito a poco, fui acercando. Y empezó a subir la marea. Cuando empieza a subir la marea, empiezan ellos a moverse para empezar a alimentarse otra vez, empiezan a salir las pulgas de mar hacia afuera y tal. Y justo, digamos que estaba frente a ellos y me fui moviendo y arrastrándome hasta dar buscando justo esa composición. Que le da un toque especial, ¿no? Ese juego de desenfoque. Justo jugar con lo... Y la verdad es que el tono de las algas le queda muy, muy chulo, ¿no? Porque luego vamos a ver en otro tipo de aves también que tú trabajas mucho eso, ¿no? Combinando colores y bueno, yo creo que es un aporte importante, ¿no? Tus imágenes siempre tienen un toquecito color, incluso esta foto que es, los tonos son pasteles, ¿no? No te has pasado saturando ni contrastando, tiene el toque justito. De hecho, tiendo a enfriar las imágenes, siempre me gustan más las imágenes frías. Y darle un puntito de color. A ver, también es cierto que siempre me ha gustado eso, ¿no? Y ahora que estoy con la marca, como sabes, con Fujifilm. Fujifilm recuperan las cámaras, aquellos carretes que teníamos antes, el Astia, el Velvia. Es verdad, sí, que puedes ponerlos. Claro, tú te vas a hacer un paisaje en otoño y metes el perfil de Velvia. Sí. Y aquello parece que las hayas te entran por la cámara. Es una pasada. Sí, mira, yo estoy trasteando ahora con Capture One, porque pues yo hacía DPP casi todo, pero cuando quería algo de recuperar más luces o sombras, iba a Lightroom y no me gustaba, la verdad. Y curioso, en Capture One hay una serie, puedes descargarte una serie de no sé cómo lo llaman, pero bueno, que puedes simular eso, los carretes Velvia, los carretes... Eso es. Y es muy, muy curioso decir, hostia, mira, vamos a volver a hacer fotografía y volvemos de naturaleza con los que empezamos con carretes y la paga nos daba para comprarnos un Velvia. Pocas de esas había, pero bueno. Yo tiraba con él. Lo que decías de la marca, ¿no? Porque claro... estas marcas, bueno, no sé, pues por ejemplo Fuji y tal, sí que se estaban metiendo en otras disciplinas, pero en fauna la cosa estaba un poco ahí, ¿no? Entonces, joder, el de repente que tú digas, oye, no, pues apuesto por esto y bueno, ya la vista está de que funciona, ¿no? Que a veces nos venden que parece que solo un objetivo determinado vale y resulta que no, ¿no? Yo, para mí fue todo una apuesta. Oye, vinieron ellos a, como se dice, a tocar en la puerta. Y yo lo vi como un reto, decir, oye,
¿Y si consigo hacer lo que estaba haciendo hasta ahora con equipos que pesan menos de la mitad? ¿Y por qué tengo que andar cargado con aquel objetivo que tenía en un 402.8 que pesaba 6 kilos, que era horroroso para las vinícolas? Así tengo el cuello ya que no, ya no tengo. Y lo vi como un reto. Y oye, y también un agradecimiento, ¿no? Que venga una marca y que le guste tu trabajo. Y dije, pues mira, ¿por qué no? Sí, oye, que la otra no me aporta nada, no me da nada, pues full día por esta, por mí, pues bueno, pues voy a probar, ¿no? Y cuando veo que consigo lo mismo o mejor, pues ya está. O sea, y hasta hoy dura la relación, seguimos y súper contento. La mayoría de las fotos las hago con un 100-400, que tiene Fuji, que es una pasada la óptica. Una camarita que pesa 700 gramos. Es que se acabó, ya digamos que todas las marcas tienen buenas cámaras, eso es innegable. No sí. Podemos decir, esta sí, esta no. No. A día de hoy, afortunadamente, tenemos mucho, muy bueno y dónde escoger. Eso antes no, antes eran dos marcas y se acabó. Sí, de hecho yo creo que, salvo en situaciones muy específicas, la tecnología hasta nos supera. O sea, no sé, queremos a veces... ser más papistas que el Papa, hilar demasiado fino, ¿no? Y sí, incluso ves gente no profesional y dice, no, es que tengo que comprarme esta última cámara porque hace no sé qué. Digo, pero realmente sí, necesitas eso, dedica tiempo y esfuerzo a estar allí. Que no a lo otro, sí. Eso, o tiene 60 megas y dices tú, qué bien, bueno. El móvil de mi mujer que le costó 100 euros tiene 40. A ver, le dan importancia más al tema técnico y qué cámara tengo y luego hablar en los foros, me gasté 5.000 euros en una cámara. Y luego los ves que fotográficamente o en el campo no tienen conocimiento, o sea, lo importante... Sí, no le dedican el tiempo suficiente a lo que yo creo que es lo importante, ¿no? Le dan más importancia a lo que no la tiene, sí, creo yo. Sí. Y yo creo que pasa también en paisaje, es decir, no tengo un equipo tal, y luego llegas a un sitio y no dedicas, no pido mucho, 5 o 10 minutos a descubrir el escenario, la localización. Relájate, no hagas, echa un vistazo. Y yo creo que aquí es lo mismo. O sea, pues sí, me voy a comprar un 600 milímetros y le voy a sacar a esa limícola según llego, placa, y me voy. Claro, y ya está. Sí. Pues puede salir bonita la foto, pero yo creo que... Hay que parar, observar, ver dónde están, cuál es el mejor fondo, la mejor luz, ¿no? Sí. Antes de ponerte... De nada vale gastarte 20.000 euros en un equipazo si luego vas a hacer la foto del carnet porque y el bicho centrado y una luz horrenda y hay que... Mira, a mí, esta foto que vamos a ver aquí, a mí me gusta esta especialmente porque no es un ave exótica, ¿verdad? Y es un entorno que tampoco tiene nada de exótico. Pero tiene un rollito muy guapo, ¿no? Porque están ahí las dos, pues no sé si están dormidas exactamente, pero tiene están descansando. Esto fue el año pasado que fui con el otro, bueno, con el otro ex fotógrafer de Fuji, el otro embajador de fauna, que es Javier Ramos, que también es fotógrafo de aves. Y esto es un proyecto que hicimos con Fuji, que se llama Boreal Wings, que es, nos fuimos al Ártico Noruego a fotografiar, a probar los equipos de ellos allí, ¿no? Ajá. En condiciones extremas, mucho frío, ver cómo responden las cámaras y tal. Y en este caso, esto es en la península de... Bueno, en el fiordo de Vassfjord, que fuimos a fotografiar los eidres reales y tal, en unas plataformas flotantes que hay. Y cuando salimos de allí entumecidos, muertos de... O sea, es que 9 horas en aquello flotando. Aún encima pillamos ventisca. Estaba la plataforma haciendo así. O sea, la borrachera que nos pillamos fue tremenda. Y eso que yo soy gallego, pero el sevillano, pobre, casi lo matan. Y cuando salimos de allí, el que nos fue a buscar con la Zodiac, el chico que gestiona esto, nos llevó a dar una vuelta por todo el fiordo, ¿no? En Zodiac. Y nada, había un nido de gaviota tridáctila. Y me puse así a hacerle fotos. Y tal, y me dice, espera, te voy a llevar a ver los nidos de gaviota tridáctila más bonitos de toda Noruega. Y dije, qué guay. Entonces, nada, giró así con el barco, salimos del puerto y resulta que había dos buques de estos de pesca de altura abandonados. Entonces, en los ojos de buey, en las anclas, en toda ventanita, todo lleno de nidos de gaviota tridáctila. Claro, aquel...
combinar aquel, ¿cómo decirte? Motivo. Sí, porque urbano, sacas un poco al ave de un contexto, ¿no? Y entonces repente te dices, espera, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿esto qué es? No, es chulísimo, claro. Veías ahí encima las anclas oxidadas, esa combinación de colores del azul con el óxido, las cagadas de las gaviotas ahí cayendo. Sí. No, y nos pareció espectacular. Encima sí, el hombre se portaba, cuando me enviaste las fotos y la vi, dije, mira, esta me gusta, me parece muy chulo. No, fue muy chulo y el hombre se portó, nos decía, aquí, bien, perfecto. Le decíamos, échate un poquito para atrás, para tal. Con un tele tenías que moverte y intentando buscar la mejor composición posible y tal. Y fue de lo que más me gustó de ese viaje, el ver estos barcos así abandonados. Sí, sobre todo porque era algo distinto, ¿no? Normalmente cuando vas a esos sitios, pues vas a la busca, ¿no? Igual aves más exóticas y escenarios más exóticos. Bueno, esta es bastante más conocida porque yo creo que es una de esas aves que todo fotógrafo de fauna quiere tener, ¿no? Uh-huh. Porque tiene una estética él en sí, esa forma del ojo, ese pico, esos colores, ¿verdad? Es como una pasada. Yo creo que es el ave, vamos, favorita de... Yo creo que no hay ningún fotógrafo que te diga que el frailecillo no le gusta. Es que es y muy... Sí, esto es allí también. Sí, de simpático. Sí, de gracioso, eso es. A mi mujer le gustan mucho los pingüinos, pero luego incluye también al frailecillo, ¿no? Es que es una... No, es eso, el tamaño que tienen, pequeñitos, y cómo se mueven, los sonidos que hacen. Y la verdad es que es una... Y luego son muy cañeros, que la gente no lo sabe. Porque esto fue al día siguiente, nos fuimos a otro fiordo, donde está la isla de Hornoya, que hay una colonia de frailecillos enorme, y los haces en nieve. Entonces el contraste, lo normal es ir aquí a Irlanda o vas a Reino Unido, por ahí, y haces los frailecillos, lo típico, en la hierba y tal. Pero en este caso, el contraste del frailecillo, que es blanco y negro, con ese pico, con la nieve, es espectacular. Y era finales de marzo, y claro, están llegando, acaban de llegar hacía un par de días a la isla. El resto del año están en el mar y no veas cómo se zurraban, ¿eh? Pero de hacerse sangre, se enganchaban. Claro, estarían cogiendo sitio, ¿no? Sí. O sea, ¿qué haces ahí? No, pero no veas cómo se arañaban con las... Tienen unas uñas muy grandes y se hacían así con las patas y se montaban unos... esta es muy chula también, por lo que tú decías, ¿no? El momento, el cormorán, ¿no? Ahí, ahí con la contra viento y marea. Madre mía, y lo que... Ahí, tuvimos que... De hecho, tuvimos que parar un ratito de hacer fotos porque el frío era tan intenso con ese viento. Yo no sé, a lo mejor me equivoco, pero la sensación, puedes estar en 20, 25 bajo cero. Entonces, con ese viento, haciendo fotos, el concentrarte, que salga bien, nítido, tal, y pegándote... De hecho, cuando acabé yo de hacer esta foto, yo tenía la cara pues como el cormorán, toda de nieve, cortada, las manos metiéndolas, no aguantábamos más el frío, ni guantes, daba igual. Es tan intenso y ese viento que pegaba... Pero esa ventisca, es que la ventisca te da la sensación térmica, es brutal. Pero bueno, sarna con gusto, ya sabes. Eso es. Esta me gusta muchísimo, la zona de la espalda del ave, el cómo todo el tono de las plumas, o sea, tiene una sensación, una textura impresionante. Mira que el cormorán siempre lo vemos ahí como más negro, ¿no? Y el pico, y si tiene el moño ese ahí y tal, vale. Pero es curioso, y ahí le has dado un tono muy, muy interesante. Estas plumillas, ¿no? Dices tú esto de aquí, no sé si se ve muy bien. Sí. Esta zona. Es una pasada, aparte es que la gente cuando le hablas de cormorán piensa en el cormorán es de color negro. Claro, por eso, sí, es que a mí es lo que me ha llamado la atención, pero ahí... Como las urracas, ¿no? Las urracas son negras y blancas, y luego las ves de cerca y dices, coño, pues es azul, y tiene verde, y tiene violeta, y tiene unas civilizaciones brutales, pues el cormorán es igual. Es igual. Y llegas ahí y los ves, y depende de la luz que tenga, o es verde, es azul, y luego la combinación, ese ojo esmeralda que es... Es que le da siempre un toque, un especial, sí. Y luego están estas otras imágenes, ¿verdad?, en las que con el tele captas pues toda la potencia de ese mar, que es una pasada, ¿no? Sí. Esta foto está hecha en la desembocadura del Miño. Ajá.
Y es un lugar, yo creo que es único para cuando coincide, cuando hay un temporal así muy fuerte, que, bueno, dan esas galernas y claro. Vienen esos restos de huracán que vienen del otro lado del charco y nos llegan los restos. El estuario del Miño, pues suele haber, sí, dependiendo de la tormenta, pues olas entre de los 6 a 12 metros. Golpea y golpea muy fuerte, ¿no? De frente, además. Sí, porque aparte, claro, es la desembocadura, hay unas corrientes terribles y, claro, se junta con ese mar que viene de frente y es que es espectacular. Entonces, al atardecer, cuando se forman este tipo de luces, que más que una ola parece una duna. Sí, sí. Y suele ser muy habitual, con ese oleaje tan... O sea, con ese mar tan agitado, tan batiente, eso lo que genera es mucho, mucho resto del fondo de erizos, estrellas de mar, de mejillón. Entonces las gaviotas aprovechan y se ponen a surfear las olas. A pesar del riesgo, dicen, aquí hay tema. Eso es. Y entonces, pues bueno, es que si hicieras la foto de la ola sola, no... Claro, le falta... No sabes el tamaño que tiene realmente, ¿no? Le falta el componente, pero me llama mucho la atención, ¿no? Eso que la manera de afrontar este tipo de espectáculo de un fotógrafo de paisaje a uno de fauna es totalmente distinto. Y yo creo que los de paisaje deberíamos fijarnos un poquito en esto porque tiene una fuerza brutal. La otra, desde luego, era un tele. Esta también, sí. Pero esta igual menos. No sé qué focal podías tener aquí, ¿no? Pero le da mucha fuerza, sobre todo a aquellas rocas al fondo y luego lo que decías, ¿no? El ave dando dimensión. Sí, es que, de hecho, si coges con el dedo y tapas la gaviota, claro. Ves el paisaje y dices tú, vale, pero la roca, que es grande, es pequeña, las olas, no le da la... Lo que te decía yo, que al final el ave es la guinda, o sea, es lo que tienes que poner al final para darle el... Hacemos un poco de trampa, la tacho ahí. ¿Eh? Para que la gente se haga una idea, yo creo que pues sí. Yo creo que va bien. Sí, la entonces, verdad que nada, sí, claro, que cambia. Le pones la gaviota, esperas a que pase y tienes suerte y tal, y le da el punto a la foto. Aquí la focal, utilicé el 200 milímetros de Fuji, es un 200 f2, que en cámara es un 300 f2. Entonces, claro, la nitidez que tiene es espectacular. Entonces, pues nada, fue cuestión de esperar un poquito. Ese día daba un oleaje sobre 8 metros, más o menos. Y esto es en Cabo Silleiro, que es en Pontevedra. Y ahí es donde, digamos, que se acaban las rías ya de Galicia y ya empieza el mar abierto. Ajá. De hecho, aquí si tiras una línea en recto y por el mar hacia adelante vas a dar a Nueva York. O sea, ya es... Sí, sí. Ahí ya es el Atlántico... Aquí ya no hay refugio de las rías ni nada, ya es mar abierto. Y es una zona muy de percebeiros. Estas rocas que ves aquí al fondo van ellos a coger ahí el percebe cuando está el mar un poquito más tranquilo. Y es una zona muy de paso, de gaviotas, de cormoranes y nada. Es cuestión de tener un poquito de suerte, esperar que haya gaviotas que pasen por donde tienen que hacerlo. Y te da juego, la verdad. Vamos a alejarnos un poquito del mar, ¿no? Y esta supongo que no está por aquí, o es esta donde está hecha, o es... Está hecha en... Esta la hice en León. Ajá, mira, pues la verdad que tiene un ambiente tan invernal, ¿verdad? Pues esta foto está hecha, no te exagero, estuve 3 años, porque yo voy prácticamente una vez al mes a trabajar a León. Y siempre, bueno, había controlado a esta pareja de mochuelos que crían ahí en un pequeño olmo quemado. Y siempre esto de lo que te decía, ¿no? De pensar, de decir, joder, ese tronco, si cojo un día nevando, puede ser una pasada. Y 3 años después, me acuerdo que estaba en el hotel y me estaba cambiando para ir a trabajar. Bueno, soy comercial de productos hospitalarios. Y me estaba poniendo ahí mi trajecito todo guapo y tal. Y cuando me asomo y veo que estaba nevando, salí disparado. Sí, sí. No, de hecho, siempre que voy de viaje a donde sea, siempre me llevo la cámara. Luego, oye, a lo mejor no puedo... Pero siempre no soy de quedarme en el hotel. Me agobio. O sea, necesito, después de trabajar, lo que sea, salir a dar un paseo con la cámara colgada y tal. Y recuerdo que fue levantarme por la mañana tempranito y tal, y ver que estaba nevando. Y dije yo, ay, Dios.
Entonces, esto que te quedas viendo así para la cámara y salí disparado junto de los mochuelitos, estaba el mochuelo fuera y nada, me dio tiempo a hacerle unas fotillos, una nevada súper intensa y de hecho me tuve que ir pronto porque, bueno, eso, tenía que ir a trabajar y, bueno, la nevada ya estaba, es una pista de tierra además, se estaba empezando a cubrir mucho. Digo, bueno, me voy a quedar aquí tirado y vestido de bonito y la vamos a liar. O sea, fuiste vestido de faena. Sí, 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 totalmente. Cualquiera te veía ahí, ¿eh? Con la cámara y ahí de traje. Entonces, lo bueno es que me animé porque la foto está hecha desde la ventanilla del coche. Uh-huh. O sea, ya tengo entre el coche y digamos que el árbol este hay una barrera de zarzamora, de esta de zarza. Sí. Pues que te hace de un poco de ocultación y eso. Y como está tan pegado al camino, son bastante confiados. Y nada, aparqué así el coche y tal, bajé la ventanilla, cogí la cámara y dije, hostia, estás ahí y tal. Y perfecto. Nada, me dio tiempo a hacer una sesióncilla así rápida y mira, 3 años después lo conseguí. ¿Esta ave cuál, qué es? Esto es una lechuza gavilana. Ajá. Esto es una de las estrellas de arriba del Ártico, en tanto en Noruega como en Finlandia, en Suecia. Y estas también son muy fáciles, o sea, a ver, muy fáciles. Tienes que ir muy pendiente porque si te fijas, prácticamente tiene los mismos colores que el abedul. Y cuando vas en el coche y está todo el paisaje nevado, es todo bosque de abedul y tal, cuesta muchísimo verlas. Y luego una vez que las has localizado tal, si te bajas y vas despacito con la cámara, te aguanta, no necesitas esconderte ni nada. De hecho, se me quedaba viendo como diciendo... ¡Hala, otro más! O sea, no... Sí, 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 curioso. Es que ni se inmutan, se te quedan viendo así como diciendo, joder, qué ratón más grande, pero... Hombre, pero... Mientras no se la cena por el ratón, todo va bien. Es una lechucita así, no tiene... Y es eso, la combinación del tronco del abedul, los ojos como resaltan, el fondo estaba nevando, estaba un día súper de estos blancos de nieve. Y sí, la verdad que ayuda mucho, ¿eh? esos fondos blancos para limpiar todo el paisaje y con las aves así cuando pilláis esas especies, pues claro, con mucho pelaje blanco y da mucho juego, la verdad que... Claro, el contraste de los ojos y el pico, que es con dos semáforos ahí que tienes entre tanto blanco y negro. Y luego vamos a pasar a esta sección, que digo yo sección, pero bueno... Porque me llama especialmente, estamos introduciéndonos a ella, pero eso, en la que empieza a ganar mucha importancia el color, porque ahora, por ejemplo, en paisaje y tal, estamos todos, ¿no? Teorías del color y esas cosas y tal, pero bueno, en fauna quizás no tanta gente está atento a ello y yo creo que en tu trabajo siempre intentas trabajar mucho con el color, ¿no? Yo siempre, para mí... Y lo digo así cuando tengo alguna charla y tal. Yo para mí el color lo es todo. Y la naturaleza, no sé, yo lo veo así, oye, cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero yo creo que la naturaleza es color, es vida, es... Y claro, tienes una escena como esta y lo que te decía, ya estás ennublado, que ya todas esas sombras y tal, eso lo eliminas. Y metiendo el perfil de Belvia en la cámara y ves aquello con las amapolas, las flores amarillas, los nazarenos y tal... Yo encima, los dos salga abejarucos, que son del mismo color que las flores. Claro. Combina todo, ¿no? El rojo con los ojos. Todo combinado. ¿No? Eso es. Siempre me gusta intentar que el entorno vaya acorde con lo que estoy fotografiando, ¿no? Sí. Y en este caso se juntaron todos los astros, vamos. Esta es muy graciosa, justo ahí con ¿no? el momento de estar sacudiendo el agua, pero parte del toque de la foto es ese desenfoque morado, ¿no? Ese toquecito que le da muy bien con el verde. Sí, es lo que te decía, intentar combinar, esto es un bebedero que tengo allí, una casita que tengo allí en Orense, y intentar combinar el morado, esto es una hembrita, una hembra de escribano soteño, y lo que te decía, ¿no? Que me gusta combinar entre el morado, el verde, el amarillo, los marrones, pues si te fijas son casi los mismos tonos que el escribano, ves el marrón, el azulito ese que asoma por las plumas que están levantadas, el amarillo a la cara, el verde. Es guardar un poco una sintonía, ¿no?
Y en el bebedero sueles eso, ir cambiando, ¿no? Porque aquí no es que se esté apoyando en ningún sitio específico, sino son esas flores que están dando ese toque color. ¿Pero las vas cambiando o vas sí, preparando? Me gusta ir cambiando ya con las mismas cosas que tengo allí en la finca. Uh-huh. Que tengo cerezos, hay manzanos, hay unos robles. Entonces, ya ellos mismos ya me van dando, mismo en el suelo, hay pequeñas matitas de tomillo, que si en la esquinita te nace una mata de brezo. Entonces voy cogiendo detallitos y digo, ah, pues te voy a fotografiar. Esta del roble es muy bonito. Es muy bonito. Pues esto es justo encima del bebedero. Tengo el bebedero y encima le pongo los posaderos, ¿no? Esta foto ya es en invierno. Esta foto creo que es en enero, febrero, y la que veíamos antes del escribano fue hace, nada, 20 días. Esta y la siguiente me gustan especialmente los fondos, aparte de lo que decías de la temperatura un poco fría, todo, ¿no? Ahí el fondo, pero que se intuye algo, no son esos fondos totalmente limpios que una época que estaba muy de moda, ¿no? Yo creo que esto fue... Ajá. Esto fue este invierno dándole lo que te decía, ¿no? Aquí hay que darle un poco al coco. Quería, porque el comedero y el bebedero lo tenía orientado de otra manera. Y era lo que decías tú, el típico fondo verde. Entonces, no sé, lo veía soso, ya me aburría, ¿no? Y siempre me gustó, digamos, por llamarlo de alguna manera, la escuela nórdica. Las fotos de los finlandeses, de los noruegos. Buscan esos fondos, esos flares, Y digo yo, coño, pues si eso lo tengo aquí en la finca. Lo único que tengo que hacer es cambiar la orientación. Entonces, eso que ves de fondo son tres manzanos que están sin hoja. Uh-huh. Entonces, esas ramas de los manzanos sin hoja te rompe sí, sin molestar en la composición, pero eso sí es. Te mete un poquito en ambiente, ¿no? De un pájaro que se puede mover bien entre el bosque. Entonces, no sé, creo que ese tipo de fondos le dan un toquecito interesante, ¿no? Le dan un interés extra, ¿no? Luego es muy cambiante, porque estas dos fotos, tanto esta como esta del herrerillo, como la anterior del carbonero, es el mismo, o sea, es el mismo fondo. Lo que pasa es que la del carbonero es a primera hora de la mañana y esta ya es por la tarde, ya empieza el sol, está puesto así a propósito, porque a mí me encantan los contraluces. Esa luz me encanta siempre. Es preciosa, sí. Esa lucecita así suave del sol este invierno, con esos flares así medio naranjitas, con la combinación de las hojas. Y a mí eso como se suele decir, me chifla, ¿no? Sí. Y es lo que te decía, fijándome mucho en lo que hacen los nórdicos y esas fotos que hacen en los interiores de los bosques. Y a mí eso me encanta. Sí, aquí tiene casi tanto protagonismo, ¿no? El bosque, por decirlo de alguna manera, los árboles, uh-huh. como el ave, ¿no? Esto es aquí, en un parque de Vigo, uh-huh. está lleno de reyezuelos, y tiene un montón, hay un paseo que se llama el Paseo de los Cedros, y hay una cantidad de cedros increíble. Esto es de este invierno también, y lo que te comentaba, de jugaras un poquito con los fondos, los flares, esos así iluminados, y dándole... O sea, lo que te decía, ¿no? Del ave que sea la guinda, ¿no? ¿Para qué voy a hacer una foto de un reyezuelo así gigantesco si ya todos sabemos cómo es, ¿no? Entonces, lo que me gusta es eso, enseñar dónde está, dónde vive, no sé, enseñar un poquito las gotitas de lluvia. Y darle ese plus, pues por ejemplo, ¿no? Aquí estas plantas tan bonitas que solas podrían ser motivo de una foto. El ave solo también podría ser motivo de una foto, pero si juntamos las dos... ¿No? Eso es, combinado, era un día muy nublado, entonces lo que hice fue ahí sobreexponer bastante y quedó interesante, me gusta ahí, es un macho de tarabilla, encima de unas digitales y... Sí, mira, este año había digitales por aquí, porque esta no sale todos los años y... Ajá. Este año aquí fue una locura, pero estaban las cunetas y todo, pero a reventar de... Y ya te digo, esta foto no está ni planificada ni fue con el coche y nada, de verla ahí posadita, coger la cámara, bajar la ventanilla y decir, ostras, qué chulo, mira, la tarrabilla, justo el macho además, que es el más bonito, encima de las flores y tal. Y bueno. Sí,
También... Estas son estas aves tan pequeñitas y tan, dentro de lo que cabe, comunes, sí. ¿No? A mí me gustan especialmente porque a veces parece como que tenemos que irnos a sacar, yo qué sé, un águila, sí. Un halcón, un pigargo, y con esto, con mira que con qué poco, ¿verdad? Se pueden hacer cosas. A mí, oye, las águilas y todo eso sí son muy espectaculares, claro, y claro. Tal. Pero el día a día que me dan las pequeñas, a mí me encanta. Y sigo disfrutando 20, bueno, no, 20 y nada, 30 y pico años después, pues sigo poniéndome nervioso con un petirrojo delante. Hay gente que me dice, bueno, ¿te aburres de...? No, o sea, no, porque me gustan las aves, pues, me apasionan. Entonces, me da igual lo que me pongas delante, un petirrojo, como si... Me decía un amigo hace tiempo, me dice, joder, es que eres un apasionado. Y yo, ya, pero es lo que me gusta. Así como, es. No sé, a ti que haces paisajes y si vas a hacer un hayedo, ¿no te aburres de las hayas? Pues no. Sí, yo además me pasa eso mismo, exactamente claro. Igual. O sea, yo puedo ir a alguna localización que he estado 20.000 veces y no sigo disfrutando como un enano. Tienes la ventaja, además, de que si tú has estado con el petirrojo o con el... Este es capuchino, ¿no? Sí, esto es un herrerillo capuchino. Pues como ya lo tienes, por decirlo de alguna manera, puedes buscar otras cosas distintas. Eso y puedes disfrutarlo de otra manera. Entonces, yo creo que aunque hayas hecho algo, pues bueno, no quita para que sigas disfrutando, incluso te permita verlo y trabajarlo de otra manera. Pues esto no te exagero, pero no te haces una idea la de esta imagen en la cabeza. Llevaba un montón de tiempo. Siempre me imaginaba ahí porque en el comedero nunca me bajaban los capuchinos. Y de esto dejo, cómo me encantaría, que ya ves con lo que me conformo, o sea, aunque me entre un herrerillo capuchino. Hay gente que dirá, yo los tengo como gorriones y ya me aburre. Bueno, soy. Pero este invierno, justo, fue cambiar lo que te comentaba, ¿no? El comedero de sitio y tal, buscando esos fondos, que son los mismos de antes, son los tres manzanos que están detrás. Ya el sí. Sol ya se puso, queda el cielo naranja, enfrío la imagen. Y tuve la suerte de la chorra, como se diga. Aceptamos ambas. Sí, justo. Estaba ahí haciendo mis herrerillos y tal, y de repente, ¡pum!, el capuchino y yo. Taca. Esto de que no sabes si hacer la foto, de no me lo puedo creer, me ha bajado mi primer capuchino, lo tengo ahí con este fondo, la lucecita dándome en la crestita, que era lo que quería y soñaba con hacer. Y, bueno, y no veas la ilusión que me hizo hacer esta foto. Y me flipa. O sea, tengo mi capuchinito ahí con mi... A mí esta me gusta, ¿no? Porque es como... tiendo a imaginar que esa rama sin el capuchino pues estaba como más tiesa, ¿no? Y estaba totalmente equilibrada y de repente el capuchino es como que hubiese montado en una báscula y se ha torcido un poco la ramita y le da un toque chulo, sí señor. Y aparte, es lo que te decía yo, ¿no? De pensar y decir, ostras, mira qué fondo tengo aquí. Ay, si pongo la ramita y bueno, ahora sí viene alguno y se me posa ahí, ya claro. Está. Pues, y se me, la tengo y se con el herrerillo, la tengo con el carbonero, con el petirrojo, pero... Ese día, esa tarde allí, que hacía un frío que pelaba y ver el capuchino, tenías que verme la cara en el coche después, cuando volvía para casa de estudio. Era el tío más feliz del mundo con así mi capuchino. Además, lo importante es eso, es disfrutar. Yo me estoy acordando ahora, tengo una amiga, eso compañera, no. Julia Silva, que es una señora que tiene en su casa un hype, y la mujer a veces con gorriones o picogordos. Y disfruta, y al final no nos tenemos que obsesionar con ciertas cosas y aprender a disfrutar de pequeñas fotos, pero teniendo esto delante no me parece pequeña, pero bueno, pero no con cosas cercanas, ¿no? Eso es. Te puedes obsesionar, pues oye, a lo mejor, pues mira, ahora en el caso que estoy con los alcaudones dorsirrojos, ¿no? Y quiero, también los estoy grabando en vídeo, pero ya es un trabajo, digamos, que concienzudo. Como hice con el mirlo acuático, ¿no? El mirlo acuático también quise hacer algo ya más serio. Mira, voy a hacer un reportaje. Mientras dices, voy a ir poniendo tu web. Vale. Porque ahí, además, hay cositas de esas, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos, ¿no? Del mirlo acuático. Sí, teniendo ahí un poquito de todo. Y
Y ahí sí que te puedes obsesionar, ¿no? O decir, bueno, tengo que conseguir. O... Pero la cosa es disfrutar. Y que no hace falta que hagas las fotos. Yo siempre fui de hacerlo sencillo. Veo que compañeros que se lían y hacen ahí unos, como digo yo, unos bodegones, que al final, o sea, tiene más protagonismo el resto que el pájaro, ¿sabes? O sea, le meten tantas cosas al escenario que te dispersa un poco, ¿no? Que se puede perder un poco, sí, sí. Y la sencillez está ahí, y, como se suele decir, lo sencillo es elegante, ¿no? Entonces, es buscar ese equilibrio. Pero nada, es darle un poquito a la cabeza, nada más. Eso no, es. Que no nos puede, que no nos, con ello y ir bien. Que no nos pueda el ansia. A veces el ansia no nos deja pensar. No nos deja. Ya salimos del coche y, ¡ay, Dios mío, sí, que sí, se me va el pájaro! Bueno, pues si se va ya volverá y si no, pues haz otra cosa, yo qué sé. Bueno, pues yo animo a la gente a que vea tu web, que hay más trabajo. Y luego, pues bueno, al final, un poquito, yo creo que nos pasa a todos que al final la sencillez a veces de subir fotos a Instagram, la manera de ver los trabajos a veces más recientes es por aquí, ¿no? Porque, bueno, es como muy rápido, lo pones... Y yo creo que no es el sitio ideal para ver fotos en calidad, pero bueno, para hacerse un poquito, para descubrir gente. A mí me sirve mucho para descubrir gente. Para sí, justo. Gente hay muchos fotógrafos muy buenos. Digo, sí. Mira lo que hay por aquí. Ya solo dentro de España lo que hay es brutal, o sea, sí. Y hay gente que todos los días descubres algún fotógrafo y dices tú, coño, ¿y este quién es? Y qué pasada, qué trabajo, y gente, que no cuesta nada mandarle un privado y decirle, oye, enhorabuena, menudo trabajo que tienes, ¿sabes? Que pues eso sí, siempre eso es, se agradece siempre, que lo digan. Sí. Y gente nueva que va viniendo y, hostis, se ve ahí una calidad pero importante, sí. Yo creo que... Ahí vienen los Egoiz, Víctor Ortega, etcétera, etcétera. Etcétera. Dando fuerte, sí, señor. Sí, pues señor. Sí, joder, es gente, Marc Albiach, o gente que le tengo cariño y son una pasada de fotógrafos, a mí me encanta. Sí, además se ve que lo viven joder. También, ¿eh? Sí, es que me recuerda cuando yo empecé, ¿sabes? Ese ansia, ese rollo así de... Joder, y eso hay que mantenerlo. Sí. Yo creo que sí, que es importante y... Uh-huh. Y lo que dices tú, disfrutar. O sea, olvídate de... lo digo muchas veces. Fotógrafos que salen obsesionados como pensando en qué concurso, que no sé qué. Sí. No, o sea, que luego te sale una foto maravillosa. Imagínate que consigo, yo qué sé, al caudón haciendo el pino y... Pues, sí. Bueno, pues la puedo mandar a un concurso, pero... Claro, ¿sabes qué pasa? Que al final todo nos condiciona, ¿no? A cada uno una cosa, pero... Claro, si tú te focalizas mucho en concursos, tú estás pendiente de lo que busca el concurso. Y claro, el concurso, bueno, pues lo ven fotógrafos. Entonces tienes que estar continuamente buscando cosas distintas, no por el hecho de que la foto vaya a ser mejor o peor, sino porque va a sorprender al juez, ¿no? Entonces, pues nos condiciona. La verdad que también es cierto que esa condición a veces hace que la gente consiga cosas que si no, no se nos hubiesen ocurrido, porque de repente me dices, pero a este tío, ¿cómo se le ha ocurrido hacer esto? ¿No? Y era por eso, por decir, no, es que le tengo que dar una vuelta de tortilla para que esto tenga impacto, ¿no? Claro. No, pero sí, o sea, que está bien, y oye, que la gente concurso y tal. Yo, mira, llevaba, no te exagero, desde el 2010 o más, sin concursar, y este año me animé, mandé así, pero bueno, pues voy a mandar a... Y bueno, y al final, pues que si finalista en la FIO, que si no sé qué. Casi ilusión, evidentemente. Claro. Pero es eso. Oye, pues mira, esta foto puede ser resultante. La voy a mandar, oye. Que cae algo. Bien, que no. Que no, pues nada. O sea, hay que tomárselo así. Yo llevo también un par de años sin presentarme, pero porque entre una cosa y otra, con el libro, con tal, no sé qué. Digo, no, es que no, digo, bastante, estaba totalmente colapsado de tiempo, ¿no? Y luego los concursos, que a veces te da también una pereza el... Sí. No, mándanos el texto en inglés, mándanos el no sé qué, y ahora mándanos palabras clave, ¿no? Yo encima os tengo que pagar, ¿no? También. No, a veces, muchas veces por pereza, me dice, ¿cómo no mandas a este concurso? Me da una pereza, pero terrible. Muy bien. Pero bueno, oye, yo qué sé. Están ahí. Kiko, un auténtico gustazo.
Muchas yo creo gracias, que hemos hecho un rato majo aquí. Creo que la gente habrá disfrutado con tus fotos. Y a ver el proyecto ese. Sí, a ver si ya iré poniendo cosillas. Y gracias a ti por la invitación. Fue una sorpresa, la verdad. Y te lo agradezco mucho. Muy bien. Así, bueno. Estamos en contacto. Vale, bueno.